Buenas tardes, excelentísimo señor embajador de la República Federal de Alemania en Costa Rica, autoridades académicas, alumnos y público en general. Es para mí un honor poder compartir hoy con el doctor Ingo y con ustedes estas reflexiones sobre Alemania. Y bueno, quería contarles que la idea de esta conferencia surgió a raíz de la cuarta edición de la revista digital hecha por alumnos de esta facultad. Y ahí tratábamos un tema en diciembre del año pasado, en uno de los artículos, tratábamos el tema de la finalización de la Guerra Fría. Y nos preguntábamos de por qué no es posible revivir la Guerra Fría tal como el mundo la conoció. Y para los estudiosos de las relaciones internacionales, este tema es importante porque la Guerra Fría, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, significó una posición antagónica de dos superpotencias en pugna por el control del sistema internacional, lo que provocó grandes conflictos y creó muchas influencias a lo largo de muchos años. El muro de Berlín cae en el 89 y a partir de ese momento entonces el proceso se fue transformando en una realidad distinta que vivimos actualmente. Y la Puerta de Brandenburgo, que es la que pusimos en este afiche, marcaba la frontera entre el este y el occidente, una división de 160 kilómetros de largo erigida desde 1961, acompañó la división de esta frontera de 1400 kilómetros de largo, y entonces es maravilloso saber que hoy esa emblemática Puerta de Brandenburgo es más bien símbolo de la reunificación de Alemania y Europa. Entonces, por eso es que es tan interesante esta conferencia, este tema, y pues saber un poco más de este proceso que nos parecía impensable 25 años atrás. Al final de la exposición del embajador, vamos a abrir un espacio al público para que hagan llegar sus preguntas y comentarios en esa libretita que les entregamos a todos. Y pues la idea es conocer un poco más de cómo fue el proceso y de cuáles son los retos y las oportunidades de Alemania hoy día. Entonces yo realmente les doy la bienvenida a todos, la bienvenida al señor embajador, que su apellido es Wilkemann, y yo sé que en alemán se dice bienvenido, willkommen, entonces, willkommen a todos. Bueno, les voy a dejar las palabras del señor rector de la universidad primero. Señor embajador, colegas universitarios, estudiantes y público en general, es un honor para la universidad contar con la presencia del señor embajador Ingo Wilkemann, quiero recordar que siendo yo secretario general de la Universidad de Costa Rica en 1964, la Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer invitó a un grupo de centroamericanos a un curso de administración universitaria en Berlín. Y entonces nos fue dando a todos los que estábamos allí invitados una molestia muy grande. Cuando pasábamos por la Puerta de Brandenburgo, sentíamos una impresión desagradable. Del otro lado había un pueblo preso, prisionero. Ya pensamos, ¿por qué no vamos al otro lado? Una señal de simpatía. Resulta que para la gente de Alemania no era posible entrar, pero para los extranjeros sí. Entonces fuimos y de pronto sentimos que estábamos entrando a territorio enemigo. Había guardias con ametralladoras cuando uno pasaba por allí. Cuando llegó al punto
usar dinero de ese lugar. Entramos, caminamos, fuimos y nos quedó el sentimiento del pobre pueblo encarcelado, enmurallado. Por eso, cuando en el año 1989, aquello, como decía doña Gloria hace un momento, fue un gozo enorme, de verdad. Saber que durante tantos años estuvo encerrado un pueblo, que además no podía tener las condiciones que estaban del otro lado del muro, y tantas víctimas que cayeron allí, de manera que de lo que hablaremos posiblemente haya referencia a estos acontecimientos que merecen ser recordados y nunca olvidados. Señor embajador, welcome. Cambiar ideas y preguntas y a profundizar un poco.
el tema. Y me gusta mucho que la universidad haya escogido la puerta de Brandenburg, porque a todos ustedes que no hayan estado en Berlín antes, si ven esta foto de más cerca, nosotros aquí en la sala estamos en el este de Berlín, la parte que durante 40 años estaba comunista. Y si uno ve más allá de la puerta, en donde se ven los árboles verdes, esta es una zona que pertenecía a nadie, que nadie podría entrar, y después comenzó lo que era la parte del oeste de Berlín durante 40 años. Hoy en día, claro, todo eso es una zona pedestre, alrededor de la puerta de Brandenburg están las embajadas de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y es un poco como el nuevo centro de Alemania, entre el antiguo oeste y el nuevo este. Una fotografía que siempre me toca el corazón cuando la veo, y con mucha, mucha historia. A la derecha de esa puerta de Brandenburgo era la casa del famoso pintor Liebermann, que era persecutado por los nazis y tenía que dejar esa casa en los años 40. Es verdaderamente un lugar muy histórico. Yo quisiera hablarles esta noche de la caída del Muro de Berlín, presentando los hechos históricos y sus consecuencias para nuestro país hoy en día. He dividido mi presentación en tres preguntas clave. En primer lugar, ¿cuáles fueron los hechos? En segundo lugar, ¿cuál fue el resultado de la caída del muro? Y tercero, ¿qué lecciones aprendimos los alemanes de estos acontecimientos? Primero, permítanme recapitular los hechos conocidos. Alemania estuvo separada durante 40 años. Una frontera de casi 1.400 kilómetros dividía a la República Federal, el oeste, y la República Democrática de Alemania, así se llamaba, del este, cuyos territorios fueron establecidos por los aliados al concluir la Segunda Guerra Mundial. Berlín representa un caso especial, pues si bien la ciudad se encontraba en el este, por su importancia histórica fue dividido de igual manera que el resto del país, en un Berlín oriental y en un Berlín occidental. El muro de Berlín los separaba. En un principio, después de la Guerra Mundial, por supuesto, el muro no separaba esas dos partes porque no existían. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Alemania era dividida en cuatro sectores militares, uno de los franceses, uno de los británicos, uno de los americanos y uno de los rusos. Y en Berlín se establecía un régimen especial. Berlín pertenecía a los cuatro poderes aliados, y eso se mantenía mismo después del establecimiento del muro. Los cuatro aliados, franceses, ingleses, americanos y rusos, tenían el derecho a cada momento del día y de la noche de trasladarse a los demás sectores, incluyendo los sectores rusos, porque Berlín pertenecía a los cuatro en conjunto. El muro, que se empezó a construir el 13 de agosto de 1601,
fue el símbolo más importante de una Alemania dividida. Con una longitud total de 155 kilómetros solo en Berlín y una altura de 3,60 metros, el muro debía impedir que los berlineses del este y a los demás ciudadanos de la República Democrática huyeran a Occidente. Es por lo tanto el símbolo de un régimen opresivo que no era apoyado por la población y que solo fue capaz de sobrevivir al obligar a la gente a callar y a permanecer en el país a la fuerza. La misma noche antes de la construcción del muro, en aquel entonces presidente del Estado de la RDA decía que nadie tiene la intención de construir un muro, y con una cierta razón tenía que decir, porque si no lo hubiese dicho, hubiera habido una fuga 10.000 y más personas la misma noche del anuncio. Y en las mañanas, cuando las primeras fotos se distribuyeron por la televisión y los medios, nadie podía creer que algo como muros verdaderamente se construyera. Era tan increíble, tan imposible la imaginación de dividir una ciudad con un muro a través de calles, de casas, a través de familias, que eso nadie lo podría imaginar en sus peores sueños. Y irónicamente, la Alemania Democrática, como se llamaba, pretendía que era en la retórica de estos días, que era un Schutzwall de la población, un dique que a proteger a la población de la influencia de por fuera. Hace 25 años, el año pasado, el muro, hace 5 años cayó este muro, es el aniversario que celebrábamos el año pasado. La lucha por la caída final del muro se libró de manera pacífica y sin armas, en donde lo crucial fue el deseo insaciable de los alemanes a ambos lados del muro de vivir reunificados y en un estado de derecha. Esta ansiedad de reunir los dos alemanes fue uno de los grandes temas políticos desde que se estableció la división de las dos alemanas. Con la excepción tal vez que las fuerzas conservadoras de la política en Alemania ponían más énfasis sobre esa ansiedad, y los más progresistas y socialdemócratas un poco menos, que estaban abiertas a tal vez aceptar soluciones a mediano plazo. Yo les puedo decir que cuando se construyó el muro, yo tenía 11 años y no puedo pretender que este hecho me tenía un gran impacto sobre mí. Más bien, a pesar de que como todos los alemanes siempre creían que sería bien que el muro se cayera y que Alemania se unifiera nuevamente, en mi juventud, como nací en un lugar en el sur de Alemania, muy lejos de la frontera y lejos de Berlín, yo y mis compañeros de clase y los demás amigos que uno tenía, nos orientábamos ya mucho más hacia países como Francia, Italia, como esas ideas, nuestros planes y los problemas de la frontera hacia el este. Era un problema que era un poquito lejano, ¿verdad?
Eso creo que es interesante porque eso también refleja que los peligros que estos hechos traen consigo, que 40 años era casi un proceso irrevocable, y con alemanes como los que vivían en el sur y más bien por el oeste, ya un poco más acomodándose con la situación. Pero a pesar de esto, la constitución alemana y las dominantes fuerzas políticas nunca dejaron una duda en que hay que seguir y continuar y buscar la reunificación de Alemania. Luego de una inicial renuencia, las fuerzas aliadas en aquel entonces, principalmente Rusia y los Estados Unidos, pero también más tarde nuestros socios europeos, apoyaron el posterior proceso de reunificación que se materializaba un año después de la caída del muro, después de lograrse exitosamente las famosas negaciones 2 más 4, 2 plus 1, 2 plus 4, 2, Berlín. La reunificación alemana dio lugar a que Alemania se integrase de forma aún más dinámica y fuerte a la Unión Europea. La integración europea seguirá siendo parte central de la razón del Estado alemán. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 fue el final de un largo y arduo camino. En este camino quedaron más de 200, y algunas cifras dicen hasta 1000 muertos, quienes fueron asesinados sin piedad. Al tratar de cruzar el muro o la frontera fuera de Berlín, así como un sinnúmero de familias alemanas que fueron separadas durante 40 años. Todos ellos siguen siendo hoy un recordatorio duradero de que debemos rechazar cualquier tipo de dictadura de todo corazón y desde un profundo amor hacia la libertad. Las fotografías del muro que atravesaba las calles de Berlín se encuentran presentes en muchas de nuestras mentes. Yo mismo recuerdo las caras sombrías y enconadas de los policías alemanes del este, cuando alguna vez yo tuve que cruzar los puestos fronterizos de oeste a este en Berlín. Fue una atmósfera bastante gris y triste y hasta espantosa. Mi suegro, quien vivía con su familia en Berlín, alguna vez me contó acerca de la fría y tensa sensación que se sentía cuando los berlineses del oeste conducían sobre la autopista del tránsito hacia el oeste, que era un corredor que unía a Berlín Occidental con Alemania Occidental. Él siempre había tenido miedo en el puesto de control de que sus niños, entre ellos mi actual esposa, fuesen groseros o atrevidos con los policías y que esto pudiese provocar una reacción violenta. Imagínense los carros que se controlaban y llenos de pasajeros y atrás los más pequeños de la familia y como niños son, uno hacía al policía y el policía decía, este alemán occidental le voy a darle duro, ¿verdad? Es decir que la familia de mis suegros siempre estaba muy aliviada cuando acababan de pasar los puestos de control en este corredor de Berlín Occidental hacia Alemania Occidental, que era un corredor en donde no se podía parar y que tenía que ir directamente hasta Helmstedt en la frontera de Alemania del Oeste.
Ahora bien, mi segunda pregunta era, ¿cuál fue el resultado geopolítico de la caída del muro de Berlín? Después de la caída del muro, la unidad alemana se hizo realidad y comenzó un nuevo capítulo para Europa. La cortina de hierro cayó y millones de personas pudieron finalmente ser libres. Libres para viajar, libres para elegir y libres para decidir. Sin embargo, el proceso de la unificación alemana y europea continúa hasta hoy, 25 o 26 años después. Por encima de todo, los pueblos y las diversas etnias deben acostumbrarse nuevamente los unos a los otros. Húngaros, polacos, checos, rumanos, bálticos, eslovacos y, no por último, los alemanes del este y del oeste. La derogación de la división interna y la tensión iba más allá de la convergencia de 60 millones de alemanes occidentales con 20 millones de alemanes orientales. Significó también que la frontera occidental con Rusia se desplazara cada vez más e inevitablemente hacia el este. Y en el contexto de la ampliación de la Unión Europea, más adelante hasta Ucrania. Y no es por coincidencia que en Ucrania hoy surgió nuevamente un conflicto del tipo que nosotros pensábamos que pertenecía al pasado, pero surgió nuevamente y es actualmente, como ustedes saben, una razón por mucha preocupación en Europa y creo que también más allá de Europa. Los habitantes en Alemania de Oriente y Occidente traen recuerdos y biografías diferentes de su pasado dividido. Este hecho debe ser reconocido, aceptado y apropiado en un espíritu de apoyo mutuo. Este es un requisito previo para el establecimiento de la unidad de Alemania. El camino hacia la unidad interna en Alemania solo puede andarse sobre una base de respeto y reconocimiento mutuo. Otro factor decisivo para la convivencia dentro de nuestra sociedad es la unidad, la diversidad de las identidades regionales. Nuestro himno nacional no habla solamente de unidad, se canta también de unidad y justicia y libertad. La vida en común y la cohesión social nos permiten una convivencia pacífica y respetuosa a pesar de todas nuestras diferencias y constituyen la base de nuestra democracia. Por lo tanto, una de las metas más importantes para la política en Alemania es y era promover la cohesión social como base para el éxito social y económico de Alemania. Si bien la entrada en vigor del Tratado de Unificación significó que Alemania estaba unido de nuevo de manera formal, las condiciones de vida en ambas partes de Alemania eran fundamentalmente diferentes. Lo mismo sucedía a nivel europeo. Los países orientales tuvieron que ser llevados hacia el nivel económico de Occidente. Esto sucedió como parte de la ampliación del Este en el marco de ayudas y subvenciones de la Unión Europea. En el caso de la reunificación alemana, este sucedió mediante transferencias monetarias del Oeste hacia el Este y gracias a impuestos adicionales que se cobraban en el oeste. Enormes sumas de dinero para nueva infraestructura requirieron, por un lado, del sacrificio voluntario y, por el otro lado,
de una genuina gratitud, y ambos nunca dándose por sentado. Solo tenemos estimaciones imprecisas sobre el costo de la unificación alemana. Su costo total se estima entre 1 y 2 billones de euros, que sería, si tomamos por dado que hoy en día un euro es más o menos un dólar, un poco más, tal vez podemos partir de una relación 1 a 1, 2 billones de euros significa 2 billones de dólares que se han transferido en solo 25 años. Y esa suma se aumenta anualmente en aproximadamente 500 millones de dólares por año. Se trata, por supuesto, de sumas muy altas, pero la cuestión del costo de la unificación solo desempeñó un papel secundario en el debate político, ya que el valor de la reunificación se consideró mucho más importante. Y ahora llego a la tercera y última parte de mis comentarios, de mi pequeño discurso. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la caída del mundo? La primera lección puede ser que vale la pena orientarse hacia una meta política, pero de manera pragmática y enfocada hacia objetivos claros. A pesar de que la unificación alemana finalmente se dio bajo circunstancias felices, yo solo hago alusión al personaje de Gorbachev, fue importante que la parte occidental, año tras año, siempre había abordado a la parte oriental en busca de un acercamiento económico. Esto a pesar de los intentos precisos de límites por parte del Este. El objetivo de la reunificación y la defensa de los valores democráticos nunca fue cuestionado, incluso tampoco después de que Alemania Oriental pudiese adherirse en el 72 a las Naciones Unidas como un Estado independiente. Y se recuerda que Alemania Occidental hasta el 72 tampoco era miembro de las Naciones Unidas porque se le consideraba un país enemigo según la Carta de las Naciones Unidas. Pero en 72 finalmente se logró este compromiso de que los dos Alemanias al mismo tiempo podían adherirse a las Naciones Unidas. Segundo, una conclusión adicional es que los procesos de cambio gubernamentales y sociales deben y pueden desarrollarse por sí mismos sin violencia. El muro cayó por medios pacíficos, por medio de las manifestaciones por la paz en Leipzig, los llamados Montagsdemonstrationen, y con la solidaridad en países europeos del Este como Polonia y Checoslovaquia, y sus fuerzas locales pro democracia. El deseo de libertad, el valor de los ciudadanos de muchos países y las manifestaciones pacíficas lograron derribar el muro. Un tercer aspecto es que sin solidaridad no funciona nada. Después de la caída del muro fueron necesarios, ya lo mencioné, grandes esfuerzos solidarios para hacer realidad la unificación alemana. Cada alemán del Este en el año 90 pudo cambiar sus reservas en Ostmark, que era el marco oriental, al 1 a 1 en Westmark, el marco occidental, a pesar de que el tipo de cambio real era solamente de 1 a 10. Entonces, en el momento de la unificación se daba 10 veces más
nuevos recursos financieros a los alemanes del este de que su moneda valía. Y además se impuso un impuesto solidario a cada alemán occidental. Se impuso un impuesto a cada alemán occidental para iniciar la reconstrucción de Alemania Oriental. Y este impuesto representa el 5.5% sobre la renta de cada contribuyente. Y hasta hoy en día está en vigor el 5.5% adicional para los alemanes occidentales, que representa una recaudación de casi 14.000 millones de dólares al año. Este monto representa más del 2% de la recaudación tributaria anual. Se han hecho enormes inversiones para reconstruir y modernizar carreteras, fábricas, estaciones de tren y edificios estatales en la Alemania Oriental. Se ha logrado detener el deterioro de muchas ciudades, bajar los altos niveles de contaminación debidos a fábricas poco modernas y sanear edificios construidos con materiales peligrosos como el asbesto. El acceso a la educación superior es tan abierto como nunca antes de la reunificación. Con sus 24 universidades estatales, 53 universidades técnicas estatales y 200 institutos de investigación públicos, Alemania del Este tiene hoy en día una buena red de instituciones educativas y de investigación. Una caída del muro sin una posterior solidaridad no hubiese tenido posibilidades de éxito. Hoy en día no podemos ignorar el hecho de que los llamados nuevos estados federados en Alemania Oriental tienen aún mucho camino que recorrer en algunas áreas para llegar al nivel de los estados occidentales. Entre las áreas rezagadas más importantes se encuentran la economía, los salarios y el mercado laboral, todas ellas de gran importancia para lograr una igualdad de condiciones de vida en el oriente y el occidente de Alemania. Más allá de esto, debemos también continuar con la discusión sobre el análisis de las injusticias cometidas por la SED, siglas en alemán del Partido Socialista Unificado, que en su tiempo había logrado establecer un sistema de lo que nosotros llamamos inoficial Mitarbeiter, que eran los colaboradores inoficiales, 170 miles personas que hacían nada más que en toda su vida diaria espionar a sus conciudadanos y entregar detalladas informaciones a las autoridades del Estado. Y el Estado mismo, la llamada Stasi, Staatssicherheit, tenía un aparato de 90.000 personas, también solamente dirigidas a mantener el fraco sistema de control y de dictadura en Alemania del Este. Y claro que esas personas hoy en día todos son ciudadanos de la Alemania unificada. Algunos de ellos son arrepentidos de sus actos, otros los esconden y esperan que nadie los encuentre. Y los terceros, hasta que algunos son orgullosos, porque dicen que han en su tiempo defendido al Estado que pensaban que era el suyo, y se están solicitando puestos políticos, están haciendo carrera en otras profesiones.
Por eso no es fácil para una sociedad de equilibrar. En Alemania siempre hoy en día siempre existirán diferencias regionales, tanto entre el norte y el sur, como el este y el oeste. La meta del gobierno federal alemán no pretende, por tanto, crear condiciones iguales, pero sí igualitarias. Este sigue el objetivo. Señores y señoras, permítanme concluir. Sin la caída del muro de Berlín, Alemania no sería hoy en día el país más poblado de la Unión Europea. Este suponer tampoco tendría la influencia que le ha sido conferida durante los últimos años, por diversas razones. Sin un claro compromiso con la Unión Europea, la reunificación alemana no habría ocurrido. Así, la caída del muro y el reencuentro alemán también han hecho que la Unión Europea se fortalezca en su conjunto. El cumplimiento de los valores europeos y el del proceso de unificación europea continúa siendo prioridad de la política exterior alemana. Yo espero haber logrado demostrar que la caída del muro y el proceso que desencadenó no son del pasado. Aún en lugares del mundo en donde no existen muros, la integración, la solidaridad y el compromiso inquebrantable con los valores son, a mi entender, palabras clave que pueden dar motivo a la reflexión y al debate. Muchísimas gracias. Excelentísimo embajador, tengo dos consultas para usted. Permiso. La primera es, a pesar de que en algunos lugares no existe un muro físico, las diferencias se paran demasiado. ¿Cuál cree usted que es la clave para buscar la unificación en aras de lograr progreso en diversas regiones del mundo? Yo creo que hice alusión en algún lugar de que lo importante es de continuar con las metas, con los objetivos claros y no dejarse despistar de seguir con los valores que nosotros aquí en Latinoamérica, en Europa y en el mundo democrático defendimos. En Alemania creo que en Alemania Occidental, si hubiésemos aceptado un tipo de régimen como era el del Este, no hubiéramos llegado hasta donde al fin llegábamos. Eso también, claro que a veces requiere un balance muy sutil, porque la política en Alemania no era una política como, por ejemplo, la política que caracteriza la relación entre Cuba y Estados Unidos en las últimas décadas. La política occidental alemana siempre era de embrazar a Alemania Oriental, ofrecer ayuda, intercambiar presos, abrir el mercado de la Alemania Oriental hacia la Unión Europea y de esa manera acortar las distancias que el muro había creado. Eso sería mi tesis, que los muros, que sean físicos o otros muros en el mundo, se dejen superar con quedar firme con los valores, pero también buscar maneras pragmáticas de convivencia. Y ya para terminar, mi última pregunta. Hablando un poco de la región centroamericana y aprovechando de su presencia hoy aquí, ¿cuáles considera usted que son los retos que tiene Centroamérica
para que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica sea tan exitosa como se desea. Bueno, en América Central es difícil para mí tener consejos. Yo apenas empiezo a conocer Costa Rica y me falta mucha perspectiva de buscar las condiciones en demás países de la región. En general, yo creo que pueden decirse dos cosas. Uno, es fácil de decirlo, pero lo digo a pesar de ello, es seguir el ejemplo de Costa Rica y evitar que el militar tenga un rol demasiado dominante en una sociedad. Y el segundo es de buscar prosperidad económica. Yo he pasado los últimos 3 años en Tailandia y muchos de los problemas de Tailandia eran resueltos por un gran éxito económico. Eso no resuelve todo, pero el bienestar económico de un país sí ayuda mucho a una sociedad de seguir adelante. Serían tal vez los dos puntos que me llegan, más allá de algo que yo doy por evidente, que es como los principios de democracia y del rule of law, del Estado de Derecho. Eso tal vez es el más importante. Yo, de mi perspectiva, ya lo tomo como garantizado, que no lo es en realidad siempre, lo sé. Muchos de ellos generados por
dinero que el gobierno occidental alemán daba para liberar presos políticos de las prisiones en Alemania. Un prisionero en una prisión oriental costaba más o menos medio millón de Westmark, para decirlo así, de 250 mil dólares en aquel tiempo. Y si por años se liberaban como 500 o 1000 prisioneros, entonces esto ya era una base para la Alemania Oriental para sobrevivir de un día al otro. Pero no significaba que ni por lo mínimo podía Alemania Oriental podría competir con la Alemania Occidental, que era económicamente mucho demasiado fuerte. Y eso tenía como consecuencia que el régimen en la Alemania Oriental perdía su legitimidad y su apoyo en la población. Es decir, que la población mismo, que ya estaba harto en no poder viajar durante 40 años, de no tener permiso de visitar sus tíos, sus hermanos, sus hermanas, sus familias, que eran separadas entre el oeste y el este. Esta población quería que el muro se derrumbara. Y luego el tercer elemento, por supuesto, era de que cuando se ofrecía esta ventana de oportunidad, este window of opportunity que abrió Gorbachev con su nueva política, era en aquel entonces el canciller alemán Helmut Kohl con su canciller de Relaciones Exteriores Hans-Dietrich Genscher, y los dos decían que eso es una chance que no va a revolver en los próximos 100 años. Tenemos muy poco tiempo a disposición, tal vez 6 meses, 8 meses, 10 meses, y si no logramos en este tiempo de la reunificación y la destrucción del muro, con la ayuda de Gorbachev y con en estas circunstancias propicias para la unificación, nunca lo vamos a conseguir. Y estaban muy muy firmes en sus planes y en su política, y buscaron el apoyo de los aliados en Estados Unidos. Puedo decir francamente, no todos los aliados europeos eran muy muy felices de ver a Alemania reunificada, por las históricas experiencias que habían tenido con una Alemania demasiado fuerte en el centro de Europa. Entonces, mucha gente, como la famosa Maggie Thatcher en Inglaterra, no lo veían con gusto que una vez más Alemania se llevaba del suelo para regañar algo de su fuerza anterior. Y a pesar de ello, eso Helmut Kohl logró, después de muchos esfuerzos políticos de tener todos los aliados, los rusos, los americanos, que nos apoyaban mucho, y los europeos a su lado en las famosas discusiones 2+4 en Berlín, los dos alemanes y los cuatro aliados, que eran hasta el 90, Alemania era un país ocupado, ¿sí? La autoridad máxima era con los aliados, desde 45 hasta el año 90. Y se logró la unificación. Yo tengo mis dudas de que hoy en día, con la nueva constelación internacional, esto sería posible nuevamente. Entonces, creo que ha habido un momento histórico en particular propicio a este fenómeno que era la reunificación, y con los tres elementos, Gorbachev, un Helmut Kohl firme y la falta de legitimidad del régimen de Alemania del Este con su población.
Buenas noches. Mi intervención serían dos comentarios, dos preguntas. Para poner en contexto la situación que nos tiene aquí en este momento, respecto a la que vemos, año 89, meses antes, meses después, lo que acaba de mencionar el señor embajador, la erupción de la figura de Mijaíl Gorbachov con sus procesos de cambio en el sistema socialista. No debemos tampoco olvidar que por ahí en el año 89-88 en China se dieron una serie de protestas en busca de los derechos humanos. Todos conocimos, todos sabemos bien las consecuencias. También en esos meses, meses antes, meses después, tenemos también el proceso de elecciones libres ya en Polonia, y antes de eso la visita de Juan Pablo II al territorio, podemos decirlo así, del bloque socialista, que de una otra forma también incidió en esos procesos de búsqueda de fortalecimiento de los derechos humanos. También en Yugoslavia inician esos procesos nacionalistas, se da una serie de caídas en el sistema de unificación yugoslavo y el fortalecimiento de esas visiones de ideales nacionalistas también en busca de que el sistema de alguna forma también esté cayendo como tal. También la guerra de Afganistán generó también muchos problemas o generó también un impacto en el fortalecimiento de la presencia de Rusia a nivel mundial. Más, teniendo claro ese panorama, mi pregunta, una de las dos preguntas es, si la caída del muro fue el detonante o el efecto dominó a los que estudiamos relaciones internacionales, siempre está esa pregunta, si fue parte, como consecuencia de todos esos eventos que mencioné, o a partir de la caída del muro de Berlín, fue el inicio de los procesos de liberación en el este europeo. Esa es mi primera pregunta. La segunda, que también de alguna otra forma uno se pregunta, es en el curso de Derecho Internacional hemos visto unos alumnos que hay estados y que tienen diferentes naciones, son multiestados, que están integrados en un territorio, pero de una otra forma, por su visión cósmica, creencias, culturas, no se sienten integrados al estado como tal. Tiene una visión más nacionalista a partir de esas diferencias. Mi pregunta es, a partir de la unificación alemana, ¿cuál ha sido si ha existido de alguna forma esas diferencias, a pesar de que conocemos que existe la nacionalidad alemana, pero entendemos que de una u otra forma hubo algunas realidades, tanto de las personas en el este o en el este? Si han existido esas diferencias y cómo han tratado, como usted lo mencionó, de no unificarlas como tal, pero sí de que no se sientan distintos tanto las personas que viven en el este como en el este. Ya para terminar, hay una anécdota también importante, a veces en el derecho internacional, o como efecto también de la política internacional, no solamente están los factores políticos y económicos. El fútbol es un elemento también integrador. Mucha gente a veces arruga la cara y se queda pensando, ¿cómo el fútbol? Sí, el fútbol a veces ha servido como un efecto integrador. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bélgica, donde convivieron dos naciones totalmente muy distintas, pero cuando está jugando la selección de Bélgica, se unen como un todo. Nosotros lo vimos así en el Mundial. Traigo a colación esto, me acuerdo muy bien de un jugador, Matías Sammer, no sé si el señor embajador lo haya tenido que escuchar, Matías Sammer fue un ejemplo de esas personas que viniendo del este, jugó en equipos del oeste y lo hizo de hecho que de muy buena forma. Unificó de otra forma también esa figura, aquellos sentimientos un poco dejados en una visión más integradora cuando integró, para la redundancia, la selección alemana. Muchas gracias. Muchas gracias de sus dos consultas y de los comentarios. Ojalá haya entendido todo bien.
la primera pregunta es, ¿era la caída del muro una consecuencia o el inicio de los, del desarrollo de los, eventos? Claro que sin la nueva situación en países como Polonia, en donde la Solidarność y Lech Walesa y el Papa habían ya debilitado el régimen, digamos, socialista o comunista de la época, creo que este era una parte de la atmósfera general en Europa que llevaba a que el muro podía caer. No iría tan lejos como decir que era la consecuencia, pero ayudaba a que el muro cayera. Porque a pesar de lo que pasaba en Polonia, los mismos líderes est-alemanes no querían ver que el muro desapareciera. Eso no era una política del Estado de la Alemania del Este hasta el último momento. Se hablaba en un momento dado de un régimen de viaje más humano, sin que esto era ya materializado. Y creo que la caída misma del muro tiene un detalle muy casi a no creer, que era por casualidad que el secretario del Partido Socialista quería pronunciar un nuevo régimen de viaje en unos meses a ser decidido por el partido, pero leí mal su papel y decía que este nuevo régimen se aplica desde hoy por la noche. Y la multitud antes del muro decía que bueno, qué bien, entonces vamos a entrar a través de los puntos de pasaje, y los mismos policías ya eran tan inseguros de sí mismos de que no se oponían y dejaban flotar las multitudes que querían pasar los diferentes sectores en Berlín. Pero no era planeado, y yo creo que no era la consecuencia, era simplemente una atmósfera en Europa, en Polonia, en Hungría, por ejemplo, en los líderes en Hungría ya habían cortado lo que separaban los territorios y dejaban ya huir alemanes del bloque socialista hacia Austria en la libertad. En todas partes los regímenes se comenzaban a debilitar, y la caída del muro era un fenómeno que nadie se había esperado, pero que ocurrió gracias de nuestra perspectiva, gracias a Dios. Alemania que resultó de esta reunificación, creo que es una Alemania que todavía está marcada por sus 16 estados federales, 5 del este y 11 del oeste. Y estos estados todos tienen sus características y sus mentalidades. Yo creo que hasta hoy en día nosotros hablamos de 25 años después de Ossis y Vestis. El Ossi es alguien que pertenece al este y que se le nota y se le oye por su lengua, por su dialecto que tiene. Y el Vesi es el que viene del occidente y que siempre sabe todo mejor que el del este. Los Vesi son arrogantes y los Ossi son poco lentos. Y esos prejuicios se mantienen, y creo que va a durar mucho tiempo hasta que eso se desnivele. Pero no tiene que ver con un nuevo nacionalismo. Creo que el Mundial, usted hablaba de Matías Sammer, que era un jugador ejemplar, que tenía éxito tanto como en el este como después de ser refugiado al occidente en el oeste. Y
era un ejemplar de una carrera abierta para los del este en el occidente, sin que encuentran problemas. Y hoy en día, imagínense Angela Merkel y el mismo presidente de Alemania son ciudadanos del este, es decir, que ya se ha conseguido una bastante integración de las dos partes, pero no ignoro que eso no significa que todos ya está totalmente integrado. El nacionalismo, desgraciadamente, existe en algunas regiones y áreas de Alemania en donde gente radical y fanatismo piensan que hoy en día Alemania es distinta que antes en su política, que no es el caso. Y eso era siempre las partes en donde había fanatismo son las mismas regiones de siempre, muchas veces no en el centro y poco lejos de las grandes ciudades, en donde fanatismos desgraciadamente se mantienen por falta de educación y de civilización. Para nosotros, para Alemania, es una verdadera tarea de encontrar el buen balance como el más grande pueblo en Europa, de encontrar el balance que existe entre que muchos países están esperando un liderazgo de la parte alemana, pero al mismo tiempo lo que nos importa mucho es de respetar y de tomar en cuenta los intereses de cualquier país en la Unión Europea, por lo pequeño que sea. Eso vale para Luxemburgo, como para los países bálticos y otros, para todos igual. Es un poco lo que quería contestar a su consulta. Yeah.
y también tienen un porcentaje no mayoritario, pero muy importante de la población. Se me parece de que muchos de esos partidos benefician de un rol de oposición en donde no tienen que asumir responsabilidad. Y el mismo momento que un partido de estos llegaría al poder, o ha llegado al poder como Grecia, realiza lo difícil que es la política en un grupo de 28 países como son los miembros de la Unión Europea. Creo que el ministro de Finanzas de Grecia, Varoufakis, presidente, en estos momentos realizan que se encuentran con mucha buena voluntad de los demás europeos, pero que los europeos no son listos a aceptar cualquier propuesta que venga de Grecia, porque al fin y al cabo se discute dinero que un país demanda que los demás países le transferan, y un transfer de dinero siempre se necesita un doble. Los dos tienen que estar de acuerdo que hay este transfer de dinero, si no, no, a mi entender es muy difícil que de eso resultaría una integración, una buena relación entre los que dan y los que reciben. Los otros grupos en Europa, y también el Front National en Francia, también pertenece a este esquema. Simplemente también benefician de una Europa que se percibe como una comisión poco transparente, que rige la Unión Europea desde Bruselas, y donde los ciudadanos, los que no están de acuerdo con acciones individuales, piensan que no es justo, y entonces se rebelen y toman una actitud contra europea que creo que es naiva, por los muchos errores que tal vez la Comisión y la Unión Europea cometen en la vida diaria, con algunas medidas que son difíciles de entender. Lo que no debe esconderse en ningún momento es de que la creación de la Unión Europea significaba por primera vez en toda la historia de Europa que no ha habido más guerra en nuestra región, que nunca en la historia de Europa ha habido un periodo pacífico tan largo como el que empezaba con el establecimiento de la Unión Europea. Nosotros en Alemania todavía hemos dicho que hace 100 años se consideraba la relación entre Francia y Alemania como una nos considerábamos enemigos eternos, en donde la animosidad del papá se transfería al hijo y del hijo al bisabuelo, y siempre se partía de la idea de que esos dos países siempre van a quedarse enemigos por siempre. Y con la Unión Europea y la especial relación franco-alemán, eso se ha vuelto en lo contrario. Bueno, no, tal vez no en lo contrario, que hay dos amantes ahora, pero en una coexistencia con mucha simpatía mutua. Y creo que contra esta realidad de una integración lograda que ha resultado en bienestar económico y paz para toda una región
ante esta realidad cualquier nuevo partido debe capitular. La primera consulta. Ok, no, la segunda era: el Partido Socialista Unificado ya no existe, el partido que representaba la Alemania Oriental. Pero en la actualidad, en esta Alemania Unificada, ¿en qué partido está representado y qué es la vida política de los principales actores de ese Partido Unificado de la Alemania Oriental, como Egon Krenz, el último presidente de la Alemania Oriental? Después de que... Después de la caída del muro, actualmente hay un partido que... Después de la caída del muro, la SED, la Sozialistische Einheitspartei, desaparecía y tenía un sucesor que se llamaba PDS, Partido de la Democracia, del Democrático Socialismo. Y el PDS se consideraba el partido del Este, que ocupaba los intereses de los alemanes del Este, sus tradiciones, sus costumbres, sus ideas, sus ansiedades. Y ese partido tenía, la sorpresa para muchos, conseguía hasta más del 30% en elecciones, a pesar del pasado tan, tan difícil que la Alemania Oriental y su dictadura haya tenido. Pero siempre había el 30% que con una cierta melancolía decían que esos son nuestros representantes, ellos nos entienden. Y el PDS hoy en día tampoco existe más y se ha vuelto un partido que se llama Die Linke, la izquierda. Y Die Linke es una mezcla de la PDS anterior y de una ala muy izquierdista del Partido Socialdemócrata, que se unían hace casi 10 años. Y que hoy en día tienen un porcentaje de votos en el nivel federal entre 6 y 8% y en algunos de los estados federales de la Alemania del Este.